Hello participants, now we are going to study the simple future, el futuro simple. Para construir oraciones en futuro simple debemos manejar el auxiliar will. ¿Para qué nos sirve el auxiliar will? Acá tenemos. El auxiliar will tiene una función. Dice de la siguiente manera, este auxiliar se coloca antes de un verbo para cambiarlo a futuro. Ejemplo, she will study English. Aquí dice, ella estudiará inglés. Veamos cómo se conjuga este auxiliar. El auxiliar will, desde I hasta they, utilizamos ese auxiliar. Es decir, no hay ningún cambio en tercera persona, como lo hemos visto en otros verbos auxiliares. Lo que sí nos debe interesar, o digamos, llamar la atención aquí de manera más detallada, es cómo se pronuncia la contracción de will. Veamos acá. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll o it'll, si es inglés americano, will, you'll, they'll. Veamos acá cómo se cambia de positivo a negativo, es dejando un espacio y escribiendo not, pero su contracción es irregular, hay que aprendérsela de memoria. Fíjense que en la contracción se sustituye la I y la doble L por la O y suena de esta manera, won't, won't. ¿Cómo se construye una oración en futuro simple? Acá tenemos la fórmula o la estructura del presente simple. Sería el sujeto más el auxiliar will más un verbo en infinitivo sin el to, es decir, el verbo en presente más el complemento. Ejemplo, yo quiero escribir, ella caminará en el parque mañana. She will walk in the park tomorrow. She will walk in the park tomorrow. Veamos acá la contracción. She'll walk in the park tomorrow. La pregunta es cambiando de posición el auxiliar con el sujeto. Will she walk in the park tomorrow? La respuesta positiva larga. Yes, she'll walk in the park tomorrow. Respuesta positiva corta, yes, she will. Las negativas es cambiando el auxiliar de positivo a negativo, entonces quedaría de la siguiente manera. No, she won't walk in the park tomorrow. O si estoy escribiendo de manera académica, no puedo utilizar la contracción, sino will not. Las respuestas negativas cortas, no, she won't o no, she will not. Veamos acá otro ejemplo, pero esta vez quiero escribir. Los muchachos jugarán fútbol el domingo. The boys will play soccer on Sunday. Soccer, así es que se dice fútbol en Estados Unidos. Pero en Inglaterra se dice fútbol, igual. ¿Okay? Veamos acá la pregunta. Will the boys play soccer on Sunday? Yes, the boys will play soccer on Sunday. Yes, the boys will. O las negativas, no, they won't play soccer on Sunday. Fíjate que aquí cambié el sujeto the boys por el pronombre they. La negativa corta, no, they won't. O puede ser, no, the boys will not. Ok, now you have to do this exercise. You have to change into simple future the following sentences. Let's read them. Do you study Chinese? I don't travel by ship. Caroline has two beautiful babies. Did you see the doctor last week? You have bought a very good guitar. Your father usually calls to know about you. Dave sold their farm. She doesn't know the truth. Had your children brought the biology books? We didn't have a simple future test last class. Okay, I'll check these exercises next class. See you.